Las diferentes lenguas y culturas que conviven en Costa Rica se dieron cita este mes de noviembre en la Facultad de Letras de la UCR durante la segunda semana de la diversidad lingüística. En el encuentro se divulgaron conocimientos sobre el patrimonio lingüístico de Costa Rica y el quehacer de las culturas aborígenes. Además, se presentaron trabajos de investigación sobre el lenguaje de señas costarricense, lesco, y la toponimia y el origen de significados de los nombres propios de los lugares, y sobre lenguas de grupos indígenas como los borucas, bribris y malecos. Para mí representa algo muy importante porque de ahí nos toman en cuenta como indígena maleco que somos, y así exhibir nuestros productos que realizamos nosotros indígena maleco de Guatuzo. Asimismo, se presentó una conferencia sobre las variedades del español costarricense y la migración hacia el Valle Central. Sí, es como una oportunidad maravillosa de divulgar sobre una realidad, digamos, nuestra, de lo que es la lengua, nuestras diferencias, nuestras semejanzas, un poco para informar y para divulgar al respecto, digamos, de lo que es el labor del lingüista y de la lingüística. El encuentro fue organizado por estudiantes de trabajo comunal universitario denominado Diversidad Lingüística en Costa Rica y por el Departamento de Lingüística de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica.